Ok, ahora para la siguiente pregunta. ¿Cómo defines tu individualidad y separas tu identidad de Jenny Rivera u otros hermanos tuyos? Eso es algo muy importante para mi vida. I needed to know quién soy. Cuando vienes de una familia de personalidades tan grandes, aunque sean famosas o no, hay personalidades grandes que cuando es Navidad, they're the ones doing all the talking, you know? So tú tienes que saber quién eres tú, y duré muchísimo tiempo buscando mi identidad, pero cuando la encontré, no la dejé. Ese es el 85% de los problemas en las iglesias, en las familias, en las casas, es que no sabes tu identidad. Porque cuando tú sabes la tuya, ya las cosas pequeñas, they don't matter anymore. Que si a tu hermana le dan este regalo y no a ti, I don't care, I got mine, ¿me entiendes? Cuando tú sabes quién es Dios y quién eres tú, it's huge. Creo que cuando yo supe que era hija de Dios, yo sabía que estaba bien, porque soy hija de alguien y yo heredo cosas, yo soy amada, yo soy perdonada, hay misericordia para mí personalmente. Ahora, mi familia son cantantes, I am not, yo no tengo voz bonita, you know, I do not, no me gusta, pero con eso dices, soy como the odd one out. Todos son cantantes, yo no, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y la gente siempre me pregunta, ah, pues eres hermana de Jenny, ¿tú cantas? Aun cuando voy a ir a una iglesia, quieren que cante. But I don't. ¿Y qué haces tú entonces? I talk. That's it. Yo soy comunicadora. Y la gente se ríe. And I'm like, no, really, that's what I do. And I love it. Yo comunico. And you do it beautifully because that's your thing. That's what you were created to do. Exactly. To y lo gozo y lo amo y he aceptado quien soy. Por muchos años intenté. O mi papá me decía, vas a ser cantante. Oh, okay, lo voy a hacer para hacer a papi feliz. Pero yo no era feliz. Wow. O mi mami quería que yo fuera profesional, una abogada. Y yo sí quería ser abogada, pero cuando lo estaba haciendo, yo no me sentía plena. Y eso, it disappointed my mom. Ah, ya no vas a ser abogada, pues ¿qué vas a hacer? You know, y la gente como que se sentía, they were disappointed que yo había decidido ser predicadora. Ah, pues ¿cuánto dinero vas a hacer? I don't know, pero yo soy feliz, pero estoy viviendo quién soy. Y eso es lo que hace Rosy. And it can be a joke to some people, pero para mí es todo. You know, yo soy oradora, comunicadora, conferencista, call me what you want. Pero también eres, aparte de lo del ministerio, también eres empresaria, eres administradora. Platicaba ahorita con una amiga que las dos tenemos, Betty Mesa, y platicábamos acerca de lo que te admiramos de ser una persona que no solamente ha llevado hacia adelante el ministerio o la carrera de Rosy Rivera, sino que has podido llevar adelante el legado de Jenny Rivera y todos los negocios que dejó. Entonces, y yo nunca pensé en ser una empresaria, never. A mí no me gustaban los negocios, nunca lo pensé. Así se ve tu éxito. Pero sabes que cuando tú estás fundada en algo, te pueden aventar. Literalmente me aventaron como en un mar de tiburones, you know? Y cuando tú estás fundada en quién eres tú, you can do it. Yes. You know, yo no pensaba, no tenía la educación, yo estudié leyes, no estudié negocios. Lo he hecho, you know, retail, pero no hacía este nivel nunca. Pero cuando yo supe, ok, yo soy hija de Dios y Él me va a dar la herramienta que yo necesito. Si Él escogió este para mí porque yo no lo busqué, yo no quería ser empresaria. Si Él me puso en este lugar, Él me va a equipar. He's going to give me everything I need to be able to do this correctly. Sí he estudiado cosas de leyes, de negocios, pido consejos todo el tiempo a personas, a negociantes, pero ¿a quién le pido el consejo primero? A Dios. And sometimes it's just like, oh God, help me. ¿Qué voy a hacer con esta decisión? Dios mío, ayúdame, please. La palabra dice, pide sabiduría y se te dará. No saben cuántas veces he pedido eso. Please God, give me wisdom. ¿Qué hago con este contrato? ¿Qué hago con las zapatillas de Jenny? ¿Qué hago con el perfume? ¿Con la película? Es muy grande para mí, Dios mío. Cuando yo me mantengo humilde en el aspecto de que Dios es grande y que Él es el que está en el control, puedo hacer todo. Y no es... No es lo que yo planeé para mi vida, pero el plan de Dios era mejor. Y me imagino que Dios te mira y dice, esa es mi hija. I hope so. Se sonríe sobre tu vida y dice, esa es mi Rosy. Y nos va formando y nos va formando y te fue formando y dice, esto es lo que yo creé desde antes de la fundación. Yeah, porque yo no me lo imaginaba. No. Hasta hay días que todavía digo, like, this is my life, you know. Pero si Dios lo tiene para mí, yo tengo que conocer a mi padre. Yo tengo que, por eso me meto en la palabra,
que tal vez tú puedes decir, Dios no, no está en los negocios, pero Dios es mi padre. And he's a good father. Y él es bueno, él es mi padre que me cuida, que quiere lo mejor para mí, para el legado de Jenny, que la gente cree que no tiene nada que ver. En mi opinión, tiene todo que ver. Uh-huh. Porque Dios formó a Jenny. Yes. Dios la hizo fuerte. Dios, Jenny tiene un testimonio tan poderoso que solamente contó una vez en la iglesia. Uh-huh. Pero creo que estar afuera de la iglesia, sobre un escenario, con su libro, con su trayectoria, con todo testimonio que levantó a mujeres. So I think God is all over Jenny's testimony. Y ese es el legado que Dios está llevando, a levantar a otras mujeres. No tiene que ser en la iglesia, puede ser con una serie, puede ser con una película. El propósito es, Rosy, tú conoces la historia de tu hermana, cuéntala de formas creativas para levantar a más mujeres, así como Dios nos levantó. Y lo sigue haciendo por medio de este legado. Yes. Y imagínate cuántas niñas 50 años de hoy. Wow, exacto. Van a decir, gracias Rosy porque hablaste, gracias porque el legado de tu hermana, tú lo continuaste, no apagaste la luz, la mantuviste encendida. Y eso es lo que, o sea, venimos a este mundo para brillar, para ser portadores de la presencia de Dios. Y un portador no deja que esa llama se apague. Yes. Y eso es exactamente lo que estás haciendo. Y por eso yo creo que tienes una admiración muy grande de muchas personas, incluyendo mi persona. Thank de you. Cómo poder seguir siendo fuerte a pesar de los desafíos que cargamos y que podemos enfrentar todos los días. La última pregunta. Okay. ¿Qué les dirías a esas personas que dicen que el lugar en donde estás no es de Dios? Lo dicen todos los días. Mm-hmm. I hear it everywhere. I hear it. Lo escucho en la iglesia y lo escucho fuera de la iglesia. Me siento como una persona que no tiene lugar. Like, you know, ¿dónde está mi lugar? Por un tiempo fue muy difícil. Los primeros 2-3 años después de que falleció mi hermana, yo seguía predicando la palabra y había iglesias que ya no me aceptaban. Oh, that broke my heart. Que no, porque tú estás en los medios y tú sales en reality shows. Y sí, el reality show era horrible. Créanme que yo sé lo que ustedes vieron, pero yo sabía 100% que Dios me había llamado a estar ahí. Lo sabía porque yo hice una oración un día y es de esas oraciones que Dios contesta en 3 días que tú no tienes duda de que fue Él. Y gracias a Dios que tuve ese fundamento de que yo sabía 100% que Dios me había llamado a esto. Porque cuando vino la prueba de que me estaban gritando, de que estaban peleando conmigo, de que Dios estaba probando mi carácter. Mm-hmm. Porque Rosy was ghetto like that. A mí me encantaba pelear y de repente Dios me transforma y como que me pone en el lugar de decir cómo va a reaccionar la nueva Rosy para que el mundo lo vea. ¿Cómo puedes canalizar tu verdadero carácter? Sí. Dios te hizo fuerte así, con un carácter, pero ¿cómo lo puedes canalizar? Exactly. ¿O qué vas a mostrar ahora al mundo? Yo puedo ser la luz en la iglesia. That's easy. Ser la luz y solo predicar en un altar. It's easy. Yeah. Es cómodo ahora, porque ahora es lo que hago. Ahora, llevar esta nueva Rosy al mundo donde de drama, de pelear a un reality show, es difícil. Era lo más difícil, una de las pruebas más grandes. Pero yo sé que aunque me criticaron y las iglesias dijeron, no debes de estar ahí. Todas me dijeron, no debes de estar ahí, tú debes de estar en la iglesia. ¿Pero de qué sirve? Si ya hay gente salva. Yo quiero salvar a las que necesitan a Dios. You know, es como si el hospital solamente puede recibir a personas. Yo me sentía como que era la ambulancia. A veces la ambulancia sale del hospital a ir a recoger. And believe it or not, es lo que yo estaba haciendo en ese reality show. Y yo me siento conforme, aunque era lo más difícil, aunque no me gustaba estar ahí, porque a veces Dios te pone en lugares que a ti no te gusta estar. Y la gente creía, oh, lo hace por fama, lo hace por dinero, lo hace por esto. Yes, the money helped. It bought my house. Thank you, Jesus. Pero la razón era demostrar cómo vamos a hacer luz en la oscuridad. Y eso era lo que era. So, ¿cómo le hago cuando me dicen no hagas esto, no hagas lo otro? ¿Qué dice Dios? Puede ser un pastor que me está diciendo ya no estés en los medios. Yo le voy a decir, yo sé que parece diferente, pero creo que cuando Jesús llegó al mundo, Él era diferente. Él era diferente. La gente le decía, no te juntes con... No debes de sentarte con ella. Con the tax collectors, con la prostituta. Yo veo la vida de Jesús y esa es la vida que yo estoy siguiendo. ¿Qué quiere seguir? Exactly. No la de
un pastor, no la de una denominación, no la de una religión. Yo no estoy hecha para una religión, yo estoy hecha para el reino. Sí, para I am kingdom made. Y yo tengo que ver qué reino estoy siguiendo. Aunque parece que estoy del mundo, no estoy, porque ya probé el mundo y no me dio nada. It doesn't make me happy. Yo probé el reino de Dios y el reino me ha hecho feliz, el reino me ha hecho plena, el reino me ha hecho mi propósito. So, yo no soy de una iglesia, yo no soy de una denominación, yo no soy de una religión, yo soy discípula de Jesús y me tengo que parecer a Él. Y ahí me enfoco. Cuando yo veo que Rosy ya no se parece a Jesús, I'm like, okay, then you're wrong. Y si alguien me dice, I don't know, you know, I don't think you're being loving, o ya no estás mostrando el fruto del Espíritu, okay, entonces sí, ya veo. Pero si estoy en un lugar donde alguien parece que no debo estar, that's your opinion, and I thank you for it. Gracias por tu opinión, pero voy a ver qué dice Jesús. Y eso, últimamente, eso es lo que va a tener el valor en tu vida. El valor más grande que podemos tener es la opinión de Dios. Exactly. Sí, y si tú vives por la opinión de Dios, entonces diga, lo que quiera la gente, la aprobación máxima de nuestra vida siempre será la de Dios. Y está marcada en tu vida, y estoy tan privilegiada, Rosy, de que me hayas dado este tiempo, de tu agenda tan ocupada. Aquí estamos en el almacén de donde se maneja todo, y estoy tan contento. Por favor, visiten su sitio rosyrivera.com. ¿Y hay algo más que quieras añadir a esta entrevista? Solamente que cuando Esteban fue apedreado, así vivo mi vida, cuando Esteban fue apedreado, él miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios, y había chaos, o sea, lo estaban apedreando literalmente, él se iba a morir de una forma trágica como criminal. Pero él miró al cielo y admiró a Cristo sobre sus pies. God gave him a standing ovation. Yo no espero un bravo del mundo. It'd be nice. Pero si voy a escoger entre el mundo dándome una ovación, un bravo, un aplauso, o la de Jesús, voy a vivir por la de Jesús. Imagínate. So, a veces el mundo no me va a querer. A veces la iglesia no me va a aceptar, no va a estar de acuerdo con las decisiones que he tomado. Pero si Cristo me dice que sí, y va a ser difícil porque ha sido, voy a querer una ovación de Dios. Y eso puede decir perdonar a mi enemigo, ir a predicar a lugares que otra gente no quiere ir. Yo voy a vivir mi vida para tener una ovación de Cristo. And hopefully I get it. Eso es lo que yo quiero. That good and faithful servant. Exactly. That ovation. Yeah. So, así vivo mi vida, y ojalá que sí también la puedas vivir tú. Que cuando llegues al cielo, Cristo diga, hiciste mi voluntad. Oh, then I'm good. Imagínate, hiciste mi voluntad y no la del hombre. Exactly. Así es que todo lo que escuchaste es que Rosy te platica, que te aconseja, que lo rumees, así las vaquitas como rumean cuando están en el campo, que tú puedas meditarlo, y no solamente ahorita, sino aplicarlo para que no se aborte, para que no se muera. Aplícalo en tu vida y vas a ver que Dios te llevará así como la has llevado a ella, de gloria en gloria. Amen. Gracias, hermosa. Ha sido you. Un placer, y mantenernos bien informada de todas las cosas que están sucediendo, y estamos en contacto contigo para otra entrevista. Yes.